hay palabras para definir. La gente quiere verte, Bad Bunny. Amén, gracias por eso. Yo creo que eso se trata, ¿no?, de que el público quiera verme, de que yo quiera verlo a ellos. Hay una fanaticada que te sigue. Tú eres muy respetuoso de esa juventud, de la adolescencia. Los niños son enfermos con Bad Bunny. Oye, de verdad que le doy gracias a todos por todas las edades. Yo realmente simplemente le doy alegría con la música. La música es para uno disfrutarla, para uno pasar ese ratito y vivírsela como dice uno. Así que yo lo único que puedo darle es la bendición a todos los niños del mundo, a todos los jóvenes. Y hay un consejo que darle es que nunca se dejen pisotear de nadie, que siempre cumplan sus sueños, que nunca se rindan ante nada real. Yo siempre decía, wow, los artistas siempre dicen lo mismo, que si no se rinda, que si es que tire para adelante, que la juventud. Qué fácil es decirlo cuando estás arriba, pero ahora que yo lo viví en carne propia, veo que es cierto que papi, no te puedes quitar nunca, porque las cosas cuando se trabajan con fe, con esfuerzo, se dan. La así Mega que ha sido parte importante en tu carrera, La Mega, el show nuestro, el buqueo de Janeiro Mati, el Pachá, un servidor. Toma la tarde, que poder a Bad Bunny. Papi, La Mega siempre ha puesto ahí, como digo yo, el golpe que han apoyado mi música sin importar, que si la palabra, no, papi, la gente de La Mega siempre la pone, rompe la madre. El swing aquí, Bad Bunny. Papi. El pañuelito. Qué bueno, el gran éxito de Bad Bunny, el tema que más te identifica, Bad Bunny, el tema que a ti más te gusta que la gente coree en el escenario. Wow, todo, me acostumbré, soy peor, ahora Creepy Kush. No, de verdad que todos los temas yo los canto, a mí me encantan todos mis temas, No Te Hagas, Si Tú No Te Das Sola, bueno, todito, y la gente se vuelve loco. Gracias, Bad Bunny, un saludito especial a mi hijo Tim, que enfermo contigo. Oye, Tim.